¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Rogue Legacy y bienvenidos al episodio 4 de la serie, gente. Bueno, y en esta ocasión vamos a dar varias vueltas por el bosque, ya sabéis que es la segunda zona a la que queremos ir en el juego, y vamos a ir full boss, o sea, vamos a procurar cargarnos ya de una vez a Alejandro, que ya sabéis que es el segundo boss del juego, que lo vimos en el episodio anterior, pero que no logramos derrotarlo y aquí lo tenemos como pendiente. Y nada, básicamente ese es el resumen del vídeo de hoy, ir a la búsqueda y al enfrentamiento del segundo boss del juego. Y nada, poco más que deciros, people, lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y lo tenéis como siempre abajo en la descripción. Y poco más, gente, Rogue Legacy, episodio 4, espero que os guste. Espérate, a ver, ¿bosque? ¡Oh, mi colega! A ver, tú. Sí, sí, 10 dagas. ¡Ah! ¡Ah, amigo! ¡Buah! Vaya mierda. Ni siquiera le has podido dar 8 objetivos. Uf, suerte con el resto del castillo, dice. ¡Ah, la vete a la mierda! Vas a timar a mí, perraco. Bueno, timar no realmente porque no te cobra por hacer eso. Es buena onda encima el chaval, ¿sabes? Aquí estoy, en el bosque otra vez. Vale. Este es especial, cuidado. Vale. Bueno. ¡Oh! Ahí, muerto. Cuidado con el caballito. Ahí estamos. Dame dinerito, fresquito. Ahí. ¿Dónde estará el boss, tío? Ahí. What the fuck? ¡Hostias! ¡Hola, qué hostia! Ahí. ¿Y el fuego se apaga o qué? Sí. Uy, que había quedado uno, cállate. Necesito cura, ¿eh? Necesito cura urgentemente, la verdad. Uf. Espérate, espérate. ¡Ay! Solo hay un cofre aquí abajo, tío. ¡Oh! Vale. Vale. De ti voy a pasar, amigo. Adiós. Uf. Oh. Le da un poco de chorra, la verdad. Vale. ¡Ay! Darme cura, cabrones. Oh, gracias. Si antes la pido, un policía le dice a su amigo: oye, dos mujeres están peleando por mí. ¿Y qué hay de malo? Dice el amigo: pues que va ganando la fea. ¿Qué hago? ¿Corro un tupido velo? ¡Oh! ¡Brazal de plata! Darme más cura, estaría bien. Y un poquito de maná, pero prefiero cura, ¿eh? Un poquito de maná, pero prefiero cura, la verdad. Mira, caballito. Ahí va, que viene. No le doy, ¿eh? Vale, ahí. Despacito, no tenemos prisa, con la calma. Vale, con cuidado. Métete aquí un segundo. Anda, un cofre. Qué raro. Ah, mira, pues sí. Peto de plata, vale.
¡Qué cofre más fácil, ¿no? ¡Qué raro me resulta, la verdad! ¡Ah! ¡Ja puta! ¡Muere! ¡Coño! O sea, que el malo de este nivel es una calaveraca de esas. ¿Vale? ¿Vale? Vamos bien. Ahí. Más dinero, joder. Muy bien, de pasta. ¡Ojo! El boss está aquí, tío. Pero no me convence la salud que llevo, ¿eh? Necesito más salud. La verdad es que sí. Aquí tiene que haber un camino secreto o algo, míralo. Son muchas horas. Son muchas horas jugando juegos. Demasiadas horas. Como para que me engañéis a mí con un truco tan barato. ¿Vale? ¡Joder, la pasta, tío! Impresionante. Te has reído, bro. Aceptamos reírnos como animal de compañía. Yo es que me río con los chistes malos. Me hacen casi más gracia que los buenos. O sea, flipa, Pedrito. ¡Caballito! ¡Caballito! ¡Ah, mierda! ¡Fuck! Oh. ¡Ay! Mucha pasta, pero de vida no te creas que voy muy allá, ¿eh? A tomar por culo, caballito. Vale, con cuidado. Oh. ¡Ay, mierda! Cuidado. Me cargaba el mando. Voy a pagarle al arquitecto. A ver. Naciste. Ves borroso de cerca. Es que son una mierda los que me ofrecen, tío. Hombre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata, una pizza. ¿Qué prefieres? Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Me entiendes, ¿no? Sin ánimo de lucro, ¿qué prefieres? Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana. ¿Me entiendes, no? Sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata. A ver. Oh, tenía que haber comprado esto. Oh, qué bueno, tío. Más 10 y más 5. Más 10 y más 5. Si yo me desequipo este, te da más 35. ¡Fuck! 550. Y el peto será más claro. Ya ves. Más claro no, más caro. Más claro. Y esto también. Estoy enfadado. ¡Eh, arquitecto! Vale. Bloquéame, bloquéame el castillo, anda. A la que sí, que te vayas a tomar por el puto culo. Aquí estoy. A ver. Vale, me falta ir full derecha. Bueno, no, espérate. Y aquí arriba también me dejé algo. No. Sí. Vamos por aquí. Ahí. Ahí. ¿Por aquí? No, por el de arriba. Aquí. A ver. Amigo, ya sé lo que me dejé. ¡Qué tontería de subida! ¡La virgen! ¡Ah! La malla. No, no me interesa.
Vale, tengo que ir. Vale, baja. Para acá un segundo. Quiero ir a revisar otra movida. Para acá. Ahí. Y ahora sería por aquí a la derecha. Toma. Joder. No te creas que reviento mal, ¿eh? ¡Ah, el puto perro! Me cago en la cona que lo parió. No sufras daños. ¡Hala! Pues ya he sufrido daños. Ya no lo puedo hacer. Joder. Lamentable. Toma. ¡Hala, qué hostia! Oh, bien. Ahí. Joder, cuántas cosas, ¿no? No, qué cabrones. Muere, cabrón. ¿Dónde está mi dinero? ¡Habla, cabrón! ¿Pero qué mierda es esta? A ver. ¿Cómo te funden la plata? Parece la visa de Ronaldo. Hombre, es que hay que gastar. Y quiero comprarme salud y esas cosas, que yo creo que va a ser necesario, la verdad. ¡Uy, este cuadro! ¡No! ¡Ah! ¡Que me va a matar el puto cuadro! Sin mirar. ¡Ah! ¡Sin mirarlo! ¡Mierda! No lo sabía, tío. La primera vez que sale eso. Tengo que hacer así. A ver si alguno me da un pollo. Un pollito. No, no hay pollito que valga, ¿eh? Esto no tiene buena pinta, debo decir. A ver, me queda... No, ya no me queda nada por explorar, ¿eh? En este bosque. Ninguna salida, ¿no? Tengo que ir a por el boss, tío. Qué mal. La verdad. Returbio, boludo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Cabrones! ¡No! ¡Hijo de la grandísima puta, tío! Es que así no puedo entrar al boss. Es que si entro así al boss, me parte la madre. Oh. No hay nada para curarme aquí. Fatal, ¿eh? Fatal lo veo yo. No sé vosotros, pero yo lo veo fatal. Un poquito de salud, pero es que no me sirve. Necesito más. Ahí el caballo. Uf. Necesito más salud, tío. Un pollito, darme un pollito. Oh, bien. Uno más, por lo menos. Necesitaría uno más. Para ir un poquito más sobre seguro, ¿sabes? Pero lo veo chungo. Venga, va. No voy a hacer nada, ¿eh? Pero vamos a intentarlo. El Alejandro. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Oh, tío! ¿Dónde voy? ¡Rápido, rápido! ¡Oh, oh! ¡Oh!
anda, dispos de puta. Madre mía, Alejandro. Qué tremenda paliza. No me dejan cura estos mierdas. No, tío. Qué complicado, tío. Este puto boss, ¿eh? Pues antes de que se lo quede, me lo voy a gastar en lo que sea, ¿eh? Ahí. Capa de vampirismo. Ahí. Anda, otro libro. Dame un pollito. Buah. Entra al diario 7. Sigue siendo de noche. Cada ventana me muestra la mirada de la misma luna melancólica, pero yo juraría que ya llevo aquí un día entero. Debe ser la adrenalina. Nunca me había sentido tan poderoso y desafiado al mismo tiempo. Atravesar estas salas cargando contra un enemigo tras otro me resulta muy estimulante. De algún modo parece que los enemigos del castillo se adaptan a mí. Me van entrenando, guiándome, vigilándome. Puede que parezca una locura, pero me temo que este castillo podría tener intenciones malignas. Y si mis conjeturas son acertadas, estos pasillos podrían conducirme hasta una trampa terrible. Debo mantenerme alerta. Vale. Pollito, ahí, ahí. ¿Más pollito? No. Vale, estamos en el bosque, donde yo quería. Puta madre. Me voy a cargar al jefe, no sé por qué. Algo extraño me lo dice, lo intuyo. ¡Vamos! ¡Otro plano! Capa de caballero. 1000 y pico monedas. ¡Bueno, mira quién está aquí! Saludos, aventurera. Vengo a ofrecerte la ocasión de tu vida. El 25% de tu oro actual te daré la oportunidad de abrir un cofre, tal. Vale, que sí. Pues vamos a abrir este, ni me lo pienso. ¡Oh! ¡La suerte del principiante, ha dicho! Te jodes. Te jodes y bailas. ¡No! ¡No, cabrones! ¡No! Joder, con lo bien que lo llevaba, que me había curado un montón de veces y todo, tío. Espasmos musculares. No sabes lo que es el dolor. Me voy a pedir a este mismo, es que me da un poco igual. Voy a mejorar esto. Ahí. Tengo 1500. A ver, algo caro. Algo caro. Algo carete. Hostia, 3000 monedas que te pedía eso. Aprende las artes oscuras y transforma a la granuja en asesina. Pulsa ahí para convertirte en neblina. No, espérate, 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 espérate. Hola, señor. Hola, señor Thompson. Voy a comprar la pechera de plata. Yo creo que sí. Es lo suyo, ¿eh? Ahí está. 500 monedas. ¿Puedo comprar esto? Lo voy a comprar. Lo voy a dejar comprado. Aunque no me la puedo poner, ¿eh? No puedo porque me sube 10 el peso. No me llega. Tendría que comprar más mejora de peso. No sufras daños. Y tanto que no sufro daños. ¡Cabrones! Runa equilibrio para la capa. Vale. ¡Oh! Caballito bravido. Me ha asesinado, tío. Me cago en... A ver. Es que no me convence ninguno. Este. Porque otra cosa... Voy a subir un poco el peso. 700... No, 100... ¡Ah! Ya no tengo monedas, tío. Oh, iba a comprar un poco más de salud o de maná, pero bueno. 192 monedas. Me... Es que flipas, Pedrito. Derrota a todos los enemigos. Vale, pues tú el primero. Tú el segundo. Ahí. Sí. Ya. Bien, otra runa más. Aceleración. A ser más rápido, supongo. No, ¿a dónde voy? Me he ido a fusionar con el bicho. La madre que los parió. ¡Vamos, Tortorra! ¡Se ha muerto el Torra! Ha muerto el Torra ahora mismo. La Torra, se ha muerto la Torra. Rompes muchas cosas. Eres incapaz de ver en 3D. La calva es bella. A ver. Y nada, recupera PM. Me voy a pedir a este mismo. ¿Qué más da? 1300 monedas. Es que ya es caro todo, ¿eh? Mira, voy a mejorar el peso otro poco. Porque así puedo...
569 monedas. No sé si me va a dar para algo, ¿eh? Así puedo ponerle la movida esa de plata. No, de aquí no me da para nada. ¿Y a ti te puedo comprar algo, amigo? 400 para desbloquear. 750. ¡Ahí! Ahora tengo más defensa. La cosa va mejorando. A ver si puedo comprar a esta algo. Para la capa, a ser posible. 800 y pico. ¡Uf! ¿Qué va? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? Valen 800 todas. Voy a comprarle a este alguna cosa para gastar este dinero, más que nada. Eso no. Más uno de vampirismo, tío. ¡Jal! Ya le voy a comprar la capa esta. ¡Anda! Más 15% de daño crítico. Pero no me la puedo poner. De hecho, no llevo ninguna capa equipada, ¿eh? Ahora sí. Esto es un boss. Ahí. Bueno, y yo mira la salud que me ha quedado. Lo tengo jodido, ¿eh? Venga, vamos a probar suerte otra vez. Voy a abrir este. ¡Oh, hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, me ha reventado la madre! No pasa nada. Te gustan las damas, nunca puedes subir a la montaña rusa, nada. Escudo, ciclo de hechizo. Tú mismo, venga. 1300. Voy a ir a comprarle a la... a la encantadora, a la movida. Lo primero. A ver. De hecho, manda uno nuevo, ¿no? ¿O no? Ah, no. Esto. Ahí. Matar enemigos para recuperar salud y maná. Ya te digo. Ya te digo. 475. Creo que no me da para comprar nada. Se lo va a quedar todo el señor muerte. Sí. Ni de fuera tampoco me llega, o sea que olvídate. Hala, para ti. Bueno, todo no, pero me habéis entendido. Voy a ponerle un poco más de maná. Y ya está, ya no puedo comprar nada más. ¡Ay, no! El arquitecto. Sí, yo te doy el 60% de mi oro, no te preocupes. El 60% me lo dijo de puta, ¿eh? ¡No! Echas de menos los viejos tiempos. No sé lo que significa eso, pero me lo voy a pedir. No, no puedo hacer nada, si ya ves tú el oro que he conseguido. ¡Ah, que veo un color sepia! ¡Boh! Echas de menos los viejos tiempos. Y veo un color sepia. Derrota a todos los enemigos. Ya estamos. ¡No! ¡Joder! ¿Ya no hay más? Sí que hay más, sí. ¡Oh! ¡No! ¡Hostia! ¡Madre mía! No sé cómo lo estoy haciendo, ¿eh? Debo decir también. ¡Vámonos! Runa botín para los brazales. Vale. ¡Oh! ¡Qué inesperado! ¡Todos los muertos! Que me dan unos con una puta mierda de características, tío. Pero mierda, ¿eh? Mejoran el crítico. Bueno. No sufras daños. ¡Oh! ¡Vámonos! Runa de la gracia. Brazales. Bueno, por lo menos he conseguido salir. ¡No! ¡Siempre me engaña ese hijo de la gran puta!
cago en la madre que lo parió. Pues no sé si pedirme a este o a este. Creo que a este. Al chiquitín. Me voy a pedir al chiquitín. 500 monedas. No me llega para nada. Mira, hablando del boss. ¡Vámonos! Brazal del sabio. Bueno. ¡Oh! ¡Toma! Runa sifón para la capa. Bueno. Bueno. Recemos. A ver qué tal. Ahí está, el Alejandro. El olvidado Alejandro. Es muy pesado. ¡Alejandro! ¡Ay, mierda, Alejandro! Joder, Alejandro. Y ahí me voy a quedar para ti, ¿sabes? ¡No! ¡Joder! Es que menudo ataque que hace, ¿sabes? ¿Vale? Yo creo que este bicho solo ataca así. Ataca así y acercándose. Es lo único que hace. ¡Oh! ¡No! ¡Madre! ¡No! Mucho enemigo, ¿eh? Es que no veas. ¿Sabes quién? ¿Qué personaje creo que vendría bien aquí? El que tiene a los cuervos. Ese yo creo que es clave aquí. ¡Madre mía! Es que fíjate qué bandada, ¿eh? Y no te creas que me dejan salud o algo, ¿qué va? ¿Qué va? ¡No! ¡Tío! Como pierdas te mato. Pues mira, he perdido. Pero voy a volver a pagarle al... ¿cómo se llame? Al arquitecto. ¿Alguno tiene...? No. Vale, pues mira, me voy a pedir... Uf. Es que esta tiene ataques críticos mejorados. Me voy a pedir a esta. 3.000 pavos. Uf. 721 monedas. ¡Oh, qué putada! ¡A la puta madre! ¡Oh, tenía cosas, es verdad! ¡Mierda! Tenía esto. 1250. Te quita 10 de daño y 11 de magia. Y te da un 10% más de oro. Vale. Coño, había teletransporte, soy gilipollas. Podía haber venido directamente aquí. Venga, va. ¿Qué nivel es este hijo puta? No me he fijado antes, la verdad. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ale, Alejandro! ¡Ale, Alejandro! Ah, pues le saco unos cuantos, ¿eh? Dale, dale ahí, Alejandro. ¡Ay, vaya, Alejandro! Mierda. Porque puta. ¡Ah! ¡Que me persigue las bolas! ¡Oh! ¡Alejandro! ¡Toma, Alejandro! ¡Toma! ¡Mierda! ¡No! ¡No me mates! ¡Hijo de puta! ¡Ah!
Alejandro, ni puta mierda, y la madre que te parió. ¡Ole, ole los caracoles! Coraza aumentada en más 2, puntos de vitalidad en más 5. Ah, más 10 en total, ¿no? Supongo. ¡Vamos! ¡Alejandro! ¡Que te den, Alejandro! Y poco más, people. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Finalmente, sí que sí, hemos derrotado a Alejandro, el calavero este. El calavero gigante, la madre que lo parió, menudas bolacas tira. Y no solo eso, sino que te saca mini calaveritas para que estén por ahí circulando y dando un poquito de por culo, la verdad, porque es para lo que lo han puesto así. Pero finalmente lo hemos conseguido derrotar, lo cual está muy pero que muy bien. Y nada, en futuro episodio nos tocará ir a la zona alta del castillo. Ya veréis lo que se cuece por allí y demás movidas. Aunque más de una vez nos hemos llegado a asomar a este sitio, pero ahora va a tocar ir a recorrerlo para encontrar al tercer boss del juego. Pero bueno, de momento hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Tenéis abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, gente, ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.